barrio que esculpiera nunca el barrio. Hay imagen y semejanza de una tierra que se cansa de muchos que van de santo. Santos que dicen quererte, pero te niegan tres veces y te ven crucificada. Santos que besan tu cara a golpe de voz y pluma, y luego son como una que te venden y te matan. De Palo Santo, y es por eso que tu nombre a mí me suena también. ¿Será que eres de madera? Que quiero que tú me quieras de una santísima vez. Siempre vendrá un carpintero que en el árbol de febrero te dibuja un corazón, y que te sigan gritando que esos santos no son santos de tu devoción. Cuidan los detalles, ¿eh? Totalmente. Menos el forillo, Paco. El forillo es que lo han lavado hoy y han cogido. Qué pena, es de forillo. Sí. Yo como miden, yo no sé cómo miden. La verdad es que no sé, porque las características la tiene y se facilitan. Eso no más que tiene que llamar por teléfono o a la página. No, que se le facilitan, ¿eh? En las inscripciones y demás. Se le facilitan todos esos detalles justamente para que... Sé por qué ese forillo para que así, no suceda. Tan corto. Los demás detalles están todos cuidados, llevan incluso esos refuerzos que llevan en los dedos, ¿has visto? En los imagineros, para que no les resbale la herramienta. Y decirle que no se lleva suelo porque es peor y mayor. Cuando vuelve del colegio, en su cara vive el miedo, no cuenta lo que le pasa. Y de mi pequeño una agonía, si siempre fue la alegría de mi casa. Yo sé por lo poquito que me cuenta, y por esos ojitos siempre tristes, que tiene compañeros en la escuela, viendo como no quiere pelea, le están haciendo la vida imposible. Si ponte trae un libro a los ratitos de recreo, no sabe qué jugar con nueve. Se sienta solo y cruzando los dedos para que no vuelva a hacerle daño. Oiga aquí, yo que sé, siente enfermo esta mañana. Mi camino de su infierno se ha vuelto para darme un beso, y he visto cómo temblaba, trayendo en vez de beber, metido en su cocina. Por la noche apenas duerme, sabe que cuando despierte le espera una pesada. Profesores me dicen que esas son cosas de niños, y que deben ser los padres los que tienen que enseñarle lo que no viene en los libros, por decirle ese cobarde y no te metan pelea. He conseguido como padre un suspenso de primera, y mirando a ese maestro me di cuenta que prefiero que mi hijo en vez de bueno sea un maldito diablo, que el niño que nace bueno, lo mismo que el nazareno, le espera siempre un calvario.
la segunda vez creo que se trata este asunto aquí en las copas del Falla. El niño maltratado por los compañeros. El acoso escolar. ¿Cómo se llama? ¿Moving? No. No, me parece que es bullying, ¿eh? No es bullying. Bullying. Me parece que es... ¿Y tuning? Tuning es lo de los coches, ¿no? O afinar. Tuning en inglés significa afinar un instrumento. Afinar, ¿no? También. De ahí te viene el tuning, el afinar, el mejorar un coche o cualquier otra cosa. También se llama, el tuning se llama cuando sintonizas en la emisora, está en tuning. Sí. Una gorra de pana, abrigándole las canas, se sentó en el parlamento. Tengo un estatuto, señoría, lo hice para Andalucía. Empiezo. Artículo primero, Andalucía. No abarca lo que dice su bandera y no es una nación ni autonomía, pues la jurisdicción de la alegría traspasa más allá de su frontera. Da vuelta de hoja y el artículo segundo, tan soberano fue su perrito. Cualquier rincón sobre este mundo, donde un andaluz se encuentre con otro. El tercero dice que su lengua es la que hay, y al que le cuesta entenderla, da igual, porque a fin de cuentas casi nunca la escucháis. El quinto artículo anuncia que no hay que esperar caricia por haber dejado la uña en fábricas de Cataluña o en las playas de Galicia. El sexto dice que siempre pediremos sin la sangre, y es que el 4 de diciembre, cada vez que otros lo hacen, señoría, aquí lo tienen. No discutan ni peleen, yo no espero que lo aprueben, ni siquiera que lo entiendan. Esto ya están aprobado, solamente se lo traigo para que alguno aprenda. Eduardo tiene el pasador de 65 compases. ¿Te has contado? Lo he contado. Yo ayer conté 1,85, ¿eh? 65 compases. Creo que el pasodoble de Vaporcito del Puerto tiene 34. Sí, no lo he contado. La mitad de... No es feo el pasodoble, ¿eh? No. No es feo el pasodoble. Y además, como siempre... Pero se encanta. Pasa de bonito, de largo. De largo, ¿eh? Como el decorado de corto. De pasa de que estaba diciendo antes que es mejor que registre que se verse por debajo que no por arriba, ¿eh? Que sería más feo todavía. Todavía peor, claro. Esta comparsa, cuando nos vemos para ensayar, no se saluda ya como antes. ¿Qué pasa? Pues ahora nos damos dos besitos y le estamos poniendo hasta gustito. Que trajita besa la brava, es Juanillo el dedo, el que me alcargo. Y fíjate tú que franco. Ahora hemos salido ya del armario, quiero decirlo en el escenario, que se entere el carnavalero, del arroyo somos primeros en decir que no disloca a los miembros de jurado que esta noche le vamos a comer a el lunes tu cautivo, el martes me sentencia, el miércoles y rico, cuando te tengo a mi vera, jueves de esperanza y inspiración, viene penitente de tu amor, y el domingo resucito si me llama, bendita sea.
eso de la ludopatía yo me he enterado, que hay gobernantes que con el juego están enganchados. A la once juega Zapatero, porque con el Montilla está muy ciego. Y otros que no paran de jugar, el señor Zaplana y el Rajoy, Lotería Nacional. De la Vega va, de la Primitiva, el Bono va, de la Bono Loco, y ese que se llama Azar, por Azar ya se ha vuelto loco, hay quien al juego le tiene mucho cariño. Nuestro príncipe Felipe mete y mete, y no le ha tocado el niño. El lunes tu cautivo, el martes me sentencia, el miércoles soy rico, cuando te tengo a mi vera. Jueves de esperanza, inspiración, viene penitente de tu amor. Y el domingo resucito si me llama. Bendita sea la semana, mi semana de pasión. Pues eso, bendita sea su semana de pasión. Por lo visto el trabajo les gusta mucho y no y bendicen esa semana. ¿Dónde lucen todo su trabajo? Qué bonito, ¿eh? La talla, ¿eh? De, sí, sí, de imaginero, ¿eh? Pero digo que una que la profesión de imaginero, que qué bonita es. Sí, que es bonita, ¿eh? Sí, que es bonita. Sacar ese arte de, sí, de la madera, ¿eh? De la madera. Ya lo gozamos con un ebanista, ¿eh? Pues, fíjate tú, claro. A lo mejor te hacen un muñequito para la cama o algo. Digo. Y ya lo premiamos, fíjate tú esto. Hacer de un tronco una cosa así. Que tiene vías tu carita y tu pelo largo y tus manos, sin embargo, se ve que son de mentira, se ve que son de mentira. Los clavos tuve que pintarlos porque cuando fui a clavarlos me dio fatiga. Las lágrimas de tus ojos, la pantalla lo mío. Me llaman el loco en la calle porque te hablo como si quisiera oír lo que se interesan por tu imagen, lo que te hablan y rezan solamente para venir. Y cuando esté en el retablo, recuérdame tan solo lo que yo fui. Un amigo que no quiso un milagro, un amigo que te quiso solo a ti. Y te quiso como era. Desde aquella mañanita que vino en la borriquita, aquel trozo de madera. Perdóname, perdona. Si en tu carita de pena he grabado la condena que hay en mi propia persona. Sea que se crean sus herederos, que yo mi puntero tengo más fe. Si yo soy su iglesia y ese es su cielo, yo soy carpintero y este es mi taller. Que yo soy carpintero y este es mi taller. Soy un carpintero de tal en su capital. De política no entiendo ni faltita que me hará. Y tengo la blanca y verde, sin que nadie los apruebe. Los estatutos bastante, bastante para la gloria, que robaron de mi historia los políticos cobardes. Hoy
celebran su victoria, descorchando una botella de vida. Pues que sigan inventando una frontera bien alta, que no haya escalera de palo que sean capaz de saltarla. Tiene que ser muy triste sentirse tan inferiores, bien un papel necesite para creerse unos señores y sentirse una nación. Y eso lo lleva la sangre del pueblo que la creó. Y una nación no se consigue matando, algunos callan y matan y otros la matan callando. Una canción que absurda la realidad, que uno muere por salirse y otro muere por entrar. Que uno muere por salirse y otro muere por entrar. Pero los que ofenden con patraña, los estigmas de los pueblos, yo no creo en el dinero que es quien mueve las montañas. Desde que murió la fe, los que dicen se prefieren y rezan cuando salen del burdel. Después de pasar la noche buena abusando de una pobre magdalena sin papeles. Yo no creo en lo que mata, alegando que la presa que su Dios tiene para él. Yo no creo en lo que adoran a la vida y luego le pegan a su mujer. Veo en un cielo para los míos. Si yo no estoy con ellos, por muy malo que haya sido, creo en la reencarnación de sus balcones con el año. Y en primavera resucitan con el sol. De corazón, y el corazón no pinta con tanta desilusión. Se le secó la tinta, se le secó la tinta. El hombre que nace pobre, nace con el San Benito de vivir con un poquito. Ser más dinero sobre tallar, lo mismo talida, tarata si está cielo, mira que de cosita, ser más dinero sobre tallar, lo mismo talida, tarata si está cielo. Mi calvario tornillo y mi cruel distancia, mi agonía, mi lanza. Mi perdón un castigo a tu imagen semejanza. La copla es una imagen que la talla un lamento, que se quiere un momento, no la recuerda nadie cuando regresa a su templo. Al marero, a los cielos, en las manos de un lucero. Palmarero, a los cielos, en las manos de un lucero. Palmarero. Y termina mi historia, comienza tu gloria, a los cielos, en las manos, de un lucero. Y termina mi historia, comienza tu gloria, a los cielos, en las manos, terminó.
la comparsa al Arroyo de la Miel, Palo Santo, y con ella también esta 12ª sesión de la clase, de la fase, queríamos decir, perdón, clasificatoria. El público. Eso, el público le está recibiendo con cariñosos aplausos. Puesto de pie, porque ya es la hora de irse.